Este templo, luego refaccionado por el rey Herodes, medía 161 metros de largo por 67 metros y medio de ancho. El templo en sí está compuesto por tres partes. El Esdrat Nashim, o patio de las mujeres, que medía 67 metros y medio por 67 metros y medio, y en sus vértices tenía cuatro grandes recintos, cada uno de ellos de 20 metros por 20 metros. También había un balcón superior que estaba destinado a las damas. Pasamos a describir a continuación los cuatro recintos que se encontraban en el patio de damas. El recinto que está en el vértice sur-este se llama Lishkat Hashmanim y era el depósito de los aceites y los vinos que se utilizaban durante las ofrendas. En el vértice sur-oeste encontramos Lishkat Hametzoraim, el recinto donde los leprosos, luego de curarse, esperaban para traer su ofrenda en el altar y así purificarse totalmente. El recinto que se encontraba en el noreste se llama Lishkat Ha'etzim, era el depósito de los leños para encender sobre el altar. Aquí, jóvenes Kohanim revisaban que estos no tengan gusanos o bichos. Y por último, en el noreste tenemos Lishkat Ha'Nezirim. Aquí se cortaban el pelo aquellas personas que habían prometido ser un nazir o nazareno. Al finalizar el periodo de la promesa, traían una ofrenda y cortaban su pelo en este lugar. El patio de las damas también se encontraba el pequeño tribunal, o sea, Sanedrín Actaná, que estaba compuesto por 23 jueces. En todo el perímetro del Esdrat Nashim había un balcón que estaba destinado para las damas durante la festividad. Por último, vemos en el patio de las damas los 15 escalones que dan al Shaar Nicanor, portón de Nicanor, donde los levitas se paraban para tocar sus instrumentos durante las festividades. En ambos costados de esta escalinata hay dos pequeñas habitaciones donde justamente los leviim o levitas guardaban sus instrumentos musicales. Pasando el portón de Nicanor nos encontramos con la Azara o patio de las ofrendas. Este patio estaba dividido por dos niveles. Un primer nivel de unos 6 metros más o menos de ancho que se llamaba Esdrat Israel, patio de Israel. A partir de ahí había unos 4 escalones que daban al Esdrat Kohanim, o patio de los sacerdotes. En este patio, en el centro, se encontraba el gran altar. Este altar, como podemos apreciar, era muy grande. Medía 16 metros de ancho por 16 metros de largo y 5 metros de altura. Se accedía al altar a través de 3 rampas. La mayor medía 16 metros de largo y era la que llevaba directamente al centro del altar. Sobre el altar había 3 fogatas. En el patio de los Kohanim, a los costados, había pequeños recintos que cada uno tenía una función específica. Podemos encontrar Lishkat Amadihin, la cámara donde se lavaban los intestinos de los animales, Lishkat Aparva, el recinto donde se curtían los cueros de los animales, Lishkat Amelach, el depósito de sal, y del otro lado vemos el Bet Mitvahayim, el lugar de faenamiento de los animales, donde había ganchos, mesas y columnas donde se faenaban y se despellejaban los animales que se iban a acercar al altar. Detrás
del portón de Nicanor había dos recintos más. A la derecha estaba Lishkat Pinhas HaMalbish, donde se tejían y confeccionaban las ropas de los sacerdotes. Y a la izquierda, Lishkat Havitim, el recinto donde horneaban las tortas o especies de matzot que acompañaban a ciertas ofrendas de cereales. Entre el altar y el portón principal del gran edificio del Ulam estaba el Kior, que era una especie de fuente de cobre donde los Kohanim o sacerdotes lavaban sus manos y pies ritualmente antes de comenzar el servicio en el templo. En la parte sur tiene tres portones, los que pasamos a describir. El primero se llama Shaar HaDelek, portón del combustible. El del medio, Shaar HaBejorot, portón de los sacrificios de los primogénitos. Y el Shaar HaMayim, portón del agua, ya que sobre él había una mikve que servía de baño ritual para el Kohen Gadol. Y por su lado norte hay también tres portones. El primero se llama Shaar HaNitzotz, portón de la chispa. El del medio era el Shaar HaKorban, el portón de las ofrendas, por el cual entraban los animales que se ofrecían sobre el altar. El tercero, Shaar HaMoked, portón del hogar. Completaban los siete portones que tenía el Beit HaMikdash el mencionado Shaar Nicanor que dijimos antes, que dividía el patio de mujeres del patio de los sacerdotes. Vemos ahora, en la parte norte, dos construcciones importantes. Una de ellas, la más cercana al centro, es el Lishkat HaSanhedrin HaGdolah, que era el recinto donde estaba el Supremo Tribunal, compuesto por 71 ancianos. La otra construcción que podemos ver con una cúpula se llama Beit HaMoked. Este recinto estaba ubicado fuera de la muralla del templo, sobre el lado norte, y tenía un techo en forma de cúpula. En su interior había cuatro habitaciones. Una era Lishkat Lechem HaPanim, donde se amasaban y horneaban los 12 panes sagrados que iban sobre la mesa de oro dentro del santuario. La otra, Lishkat HaTraim, en ella se revisaban que los corderitos que se iban a ofrendar no tengan ningún defecto que los convierta en no aptos para el altar. La tercera es Lishkat HaAvanim, donde los Hashmonaim o Macabeos guardaron las piedras del altar profanado en su momento por los griegos. Y por último, nos encontramos con Lishkat HaMoked. Desde esta habitación se bajaba a un recinto donde estaba el baño ritual, en el cual los sacerdotes se purificaban antes del servicio. Vamos a dedicarnos ahora al edificio central. Se llamaba El Ulam. Sus medidas eran de 50 metros de ancho por 50 metros de largo por 50 metros de altura, prácticamente como un edificio actual de 17 pisos de altura. Delante de su portón, que medía 10 metros de ancho por 20 de alto, había 12 escalones. En su interior estaba el Eijal, o sea, el edificio recubierto de oro que abarcaba el santuario.